pasó? ¿Quién se murió? A ver, ¿qué pasa? Le he hecho como bebé. La mejor amiga, la niña, como de 8 añitos, o sea, le dio leucemia y murió, parce. Yo lo posté hace poco, esto, cabrón. Fue. O sea, muy doloroso para muchos de nosotros. Pues a mí me duele porque soy padre, ¿me entiendes? Estamos contigo, ¿eh? Te quiero. Te amo, mi amor, te amo, te amo, te amo mucho, te amo mucho, 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 mucho. Que cualquier dolor que estés pasando se transmita. Te amo, sí. Sigan con su padre. No, yo no, padre. Yo me quedo contigo. No, hay algo que tú no puedes hacer. Es una gran persona. Sí, mucha fuerza. Te extrañamos, no sabes, una barbaridad. Vamos, que yo te acompaño. Ya no me hice falta. Así que ya. ¿Quién decía que este año es Solimar? Lo siento mucho por tu pérdida, uno. Y dos, yo quiero hablar contigo. Tú y yo, ¿sabes? Una solución. Sí, está tan en Santiago. Ay, discúlpame. Pero todo tiene un precio. Sí, yo espero que la tengas. No, la tengo. Te puedo dar un abrazo. Ay, chupas. Y no es el abrazo de jugar porque no la ves. Sabes que te quiero. Unos pasos, unos lugares tan mágicos y todo como que se nos prestaba. Por ejemplo, nos llevaron a un lugar lleno de flores en el piso. Y entonces caía el atardecer. Y por ejemplo, en un momento yo le doy la flor. Y se ve en la cámara como cuando sale el sol, la flor, besándonos, un tren viejo, claro, parce. Es más, ayer dijeron los que graban y todo, dijo, con todo lo que tenemos ya no necesitamos grabar mañana, o sea, hoy. O sea, hoy fuimos a la mezquita, pero como te digo, estaba como con el tema de la reparación y todo, no la pudimos disfrutar. Pero salimos ahí al lado de la mezquita. No, ustedes van a ver, fue un viaje muy chimba. Las fotos que tenemos. Brother. Y le quedé muy, muy bien al fotógrafo. Entonces el tipo nos tomaba fotos en todo lado. Después de lo que hablé contigo, espero que eso cambie. Pero yo respeto tu decisión. Porque en verdad necesito hablar contigo. Como en Broadway. Pero lo que menos hecho fue armar un complot para votarte. Nunca lo haría. Nunca. Hernán, leí los mensajes. No, a ver, el mensaje decía, y lo dije. Hernán, leí los mensajes. Bebé, lo dije. Le dije, Carolina, he hablado con los chicos. Mi decisión está tomada. Voy a votar por Solimar. Vamos. No, voy a votar. Vamos. Entonces, Azar no te hubiera salvado. Bebé. No, es que lo pensó demasiado. Ese otro que está súper. No. No, 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 por favor. Choli, fue por mí. Bueno, nadie se iba a contar el mensaje que yo te he mandado, es totalmente sincero. Ahora, si tú lo quieres entender de otra manera, genial. Pero el tema es el yo no, ni los demás. O sea, yo en mi vida me iría contra ti, en mi vida. Porque desde el día uno, y lo he dicho ante todos, lo he dicho a Josué, desde el día uno, siempre contigo increíble. Siempre contigo también, contigo, siempre. Y mira que contigo no me conozco tanto. Pero tus vibras siempre son súper chéveres para mí. Y igual que a mí. Entonces, ¿yo qué tengo? Nada. Cero. ¿Me entiendes? Sí. Pero entonces yo lo hablé con Ale y ella me dijo, Hernán, no sabes por qué. ¿Por qué vas a romper una relación? Y es verdad. Bueno, ¿y eso es lo que tú querías hacer? No, bebé, no. Eso es lo que tú querías hacer. Porque nadie iba a votar por ti. Él votó por otra persona. Incluso también tuve otro malentendido con Melissa, que también pensó que hice un complot para votar a Melissa, lo cual no he hecho ningún complot ni por Melissa ni contigo. Yo leí los mensajes, ¿no? Sí, y todo decía, vamos a votar por Solimar para a Caballero. No, bebé, así no fue. No digas que no fue, Hernán, yo vi los mensajes. Lo siento.
Pero no íbamos igual a votar. Él simplemente mandó el por qué él iba a votar. Entonces tú sí puedes romper relaciones, pero si votan por la tuya, no, te molesta y no, te paras a hacer un show. Si es que se malinterpretó y todo. Bueno, pero no esa, creo que esa, ella malinterpretó, no, porque leí los mensajes bien claros. Decía, sí, vamos a votar por Sulimán para joder. Ya, es que quizás tal vez un mensaje a decirlo en persona y ver el tono de voz o la expresión, no, claro, de otra siempre persona. Siempre se acusa. No, es que no hay excusa. Mira, solo. Yo lo había dejado. Y te digo, sí, muy en serio. En todas las eliminaciones, si tú te das cuenta, solo voto una vez por ti. Y te lo escribí en la primera gala. Y te lo escribí, no, pues, al día siguiente. Por lo tanto, yo pensaba, no, que la amistad era real. No, es que es real. Es real, solo, Marcos. Es real y tú estás en tu posición. Solo déjame demostrarte con hechos de que nuestra amistad sí es de verdad. Yo este huevón lo quiero. De verdad. Pese que nos hemos peleado. Y mira, si yo soy tan buena que yo estaba así contigo y toda la mierda y yo ni voté por ti en la cara. Sí voté por Ale porque siento que no es real un carajo, porque me he enterado de comentarios que quería votar a Wally para ella irse por Gastón. Y si lo quiere negar, que lo niegue, pero... Ajá, no, la tuya. ¿Y se por Gastón? Ah, eso no sé. Ya, bueno, sí, ese es otro tema. No sabes. No, pero ahorita me dejaste con los pantalones abajo. Lo siento. Pero personalmente yo... De hecho, José, ese día es un malentendido por parte de él hacia mí, hacia Zafa, el cero demás. ¿En serio? Acá, nada más, es lo único que tengo que decir. Y no es que quiera dañar tu relación. No, yo agradezco que me dé razón. Yo solo, en verdad, te deseo lo mejor para ti, para José. De verdad, no, sí, no, en serio. Te lo doy directo. Perdón. Te lo doy directo. Ok, y en verdad, si crees confiar en mí, genial. Que soy lo más sincero posible. Sí. Nada más. Yo personalmente te digo desde uno y yo no te voy a fallar a ti. Te lo veo ahorita. Mira, ¿okay? Tampoco. Nada más. Discúlpame solo. Gracias, bebé. Entonces, bebé, es un mensaje y es como que hello. Ya, desde ahora en adelante el mensaje ya no va a pasar. Y te doy mi palabra, que nunca voy a votar por ti. De verdad. Te lo juro. De verdad, se lo prometí a Melissa y se lo prometo a ti. Un día Melissa se le hizo una promesa que nunca más iba a votar por ella, por sea lo que sea. Y esta promesa te la hago yo hoy. Perdón, en serio. Pero de verdad, ese día yo no iba a votar por ti. En serio, no iba a votar por ti, Solimar. Yo no iba a permitir que tú te vayas aquí si tú eres un amor. Cuando, escúchame, cuando hay gente que sí está quemando la silla aquí. Exacto. Ok. Por eso yo no iba a votar por ti. Y ninguno de los chicos iba a votar por ti. Y si no quedas blindada, de verdad, no iban a votar por ti. Porque no se iban a ir por otra persona. Yo desde un principio, desde esta semana, la semana pasada, yo dije, ok, yo esta semana voy a votar por Alexandra por esto. Porque a mí no me parece la actitud que ella está tomando. Porque sí, Logan es mi amigo, uno de mis mejores amigos. Y Logan le está esperando en Ecuador. ¿Sí? Y eso a mí no me parece. Entonces, por eso, y si tengo que votar la próxima o esta semana por ella, lo voy a hacer. Y tengo que hacer todas las semanas votar por ella, lo voy a hacer. Pero por ti, nunca. Porque eres mi amiga. Y si es por descarte, sabré que nadie va a votar por ti para votar por ti. Pero si tengo a alguien por quien votar, con razones, es a ella. Disculpa. Sí.